Hasta el momento hemos evacuado 111 personas de distintos municipios. Adicionalmente, pues puedo contar de Tauramena, de Nunchía, de La Paloma, de La Manga, que han sido evacuados mujeres, niños y señoras embarazadas hacia los resguardos, o sea, hacia los lugares de recuperación. Hemos también pues, contado con aviones de inteligencia que han hecho misiones de vigilancia y reconocimiento de zonas afectadas por los desastres de origen natural. Entonces hemos podido determinar también y evitar que personas que están en las cercanías de estos ríos pues, evacúen a tiempo para que no sean otros damnificados más.